Amigo mío, soy el maestro Jedi Enno Córdoba. La cámara de Bógano, construida por los Zefo hace 1000 años, me ha mostrado una visión del fin de los Jedi. Para preservar la orden, he escondido un holocrón en la cámara con los nombres y la ubicación de todos los jóvenes sensibles a la fuerza. Para acceder al holocrón, debes buscar las tumbas de 3 grandes sabios Zefo. BD-1 te ayudará en tu viaje. Será tu guía. Hola, BD-1. Creo que he encontrado lo que querías. Eso parece. Te estaremos esperando. ¡Necesito ayuda! ¿Otra vez? ¿Encontraste algo? ¿Cómo te sientes, BD? Bien, me alegro.
¡Rápido! ¡Ayuda! ¡Necesito un estimulante! ¿Sigues ahí atrás?
Está bloqueada. ¿Puedes escanear? Amigo, se ve que los Cefo tenían cierto interés en Dathomir. Es extraño que a una cultura tan pacífica como la suya le fascinase tanto un lugar tan oscuro. Bien hecho. Será más rápido que el camino de ida. Hola. Haciendo amigos. Echemos un vistazo.
has pasado la prueba. ¿Sabías lo de BD-1? Sube a bordo. Hablemos dentro. Oh, BD-1, este es Gris. Hola, Gris. ¿Qué es eso? ¡Quita del sofá! ¡Quita de mi sofá! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Es BD-1. Está conmigo. Me da igual con quién estés. ¿Sabes lo que cuesta sacar las manchas de aceite de la tela de Potoli? Pues no. Oh, espero que encontraras algo mejor que este droide por ahí. Cálmate, Gris. Escucha. Vamos, Cal. La cámara la construyó una antigua civilización, los Cefo. Un Jedi llamado Eno Cordova escondió algo dentro. ¿Qué es lo que escondió? Un holocrón de los archivos. Con una lista de niños sensibles a la fuerza. La nueva generación de Jedi. ¡Lo sabía! ¡Ah, oh, Cordova, viejo loco! ¿Lo conocías? Sí. Hace mucho tiempo yo fui su aprendiz. Cordova era solitario. Quizá ese droide y yo seamos los únicos que saben lo de Bógano. Un momento. ¿Un holo qué? Un holocrón. Contiene información solo accesible a los Jedi. Espera, creo que tengo uno por aquí. Usa la fuerza. Soy el maestro Obi-Wan Kenobi. Lamento comunicar que tanto nuestra Orden Jedi como la República han caído. Con esa lista de sensibles a la fuerza, podríamos reconstruir la Orden Jedi y vencer al Imperio. Vale, sin problema, por ella. Solo que el holocrón está en la cámara y para conseguirlo hay que seguir la senda de Cordova. Dijo algo sobre el planeta Dathomir y el mundo natal de los Cefo. ¿A dónde vamos? Lo digo por si me da tiempo a hacer un poco de comida. Mira, antes de hacer nada, quiero saber algo. ¿Por qué ya no eres una Jedi? Tuve una experiencia que me cambió la perspectiva. Así que me cerré a la fuerza. ¿Pero quieres reconstruir la Orden? Creo que reconstruir la Orden es la mejor baza que tenemos contra el Imperio. ¿Qué crees tú? Creo que no puedo seguir escondiéndome del Imperio, así que no tengo elección. Cal, mientras vivas, siempre tendrás elección. ¿Estás con nosotros? Estoy. Dathomir o Cefo, tú eliges. Te veo sembrada. Empieza a crecer. Si no estás listo para irnos, no me molestes.
Sir, ¿sientes la fuerza? Sí, pero en lugar de abrirme, yo la reprimo. Lo opuesto a lo que tienes que hacer tú. Ahí fuera, he recordado algo de mí que pasó antes de la purga. Ha sido duro, pero he visto una parte de mí. Es bueno. Aprendes a volver a abrazar la fuerza. ¿Cómo lo sabes? Porque sé lo que es vivir sin ella. Vale, lo intentaré. Hablamos luego. Vale, a ver a dónde vamos ahora.